When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Bueno, y ya estamos aquí. Estamos ahora en el mismo circuito, Lime Rock. Estamos con la versión que tiene eRacing del USF 2000, que creo que no es la misma versión, por lo menos el cuadro de mando es diferente. Y vamos a dar una vueltecita a ver qué tal se ve todo esto. ¿Vale? A nivel de sonido, ahora ya estoy grabando y escuchando a través de los auriculares los que tengo, estos. Son los Razer Black Shark 2, que traen su propia tarjeta USB y que suenan de escándalo. Hemos dado un par de vueltas. Tiene el sonido, como está más aislado, pues diría que tiene unos poquitos más de grave. Sí. Pero a nivel de definición se escuchan con más definición los earpods. Creo que estos para jugar son mejor porque te dan más cuerpo al sonido. Tienen más, como más espaciado, más relleno y sí. Vamos a dar un par de vueltas para comparar el circuito y el coche. Si os dais cuenta, el color de este juego es un color más cálido. El Refactor 2 tenía un color más frío. El tema del radio de giro del volante. R-Factor 2, perdón, y eRacing lo hace mucho mejor, tiene la limitación automática por coche. Por eso tengo que girar mucho menos el volante para tomar la curva. Vamos a ver el tema de neumático y el tema de reducciones y tal. No me creo que el coche este no tenga grip en la frenada. Ahí frenando. Evidentemente no soy piloto real, ni he sido ni lo seré, aunque me hubiera encantado, con lo cual no sé cuál es de los dos el más real a nivel de modelo neumático en grip. Y como eRacing tampoco te da en tiempo real en telemetría, temperatura y presión de neumáticos, pues no se puede comparar. Tendría que ser a posteriori. Pero aquí bloquea en exceso. El otro tiene mucho más grip. Sin embargo, el paso por curva de este lo tiene más rápido. Tiene más grip lateral. No sé. Los petardazos que pega el motor si son iguales. Voy a probar ahora a hacer el clip manual de gas reducción. Se sigue yendo muchísimo sin grip en esa curva.
Se nota muy diferente la frenada con respecto al... Visualmente este se ve más pobre. Este toma la, esta curva la toma en quinta a sexta. ¿Qué neumáticos son estos? Cooper. Bueno. También tiene una caja de cambio de sonido diferente. Esta curva se puede tomar perfectamente en segunda. Está entrado a saco. Este coche sí está en la versión más moderna, me imagino. Pues este sí tiene el limitador, el otro no lo tiene. La, el display es digital, el otro es analógico. Vamos, es digital, pero de los sistemas antiguos. Salda ahí, vamos, vamos. Y en fin. Vamos a comparar ambas cosas y luego haré las conclusiones. Bueno, pues después de investigar un poquito me he dado cuenta que el USF2000 que utiliza iRacing es el Tatus UF17, coche que también tiene Refactor 2. Con lo cual me he vuelto a venir otra vez a Refactor 2, ahora estoy grabando el audio ya con los auriculares de Razer y ya por lo pronto el display es el mismo. Vamos a dar un par de vueltas nada más para ver que, cómo se ve este y cómo se siente este coche. Este ya sí tiene limitador. Ya he activado también el módulo de SimHub para que se tenga también tanto la vibración de lo, del asiento como el Race Logic. Vamos a regular los espejos retrovisores. Epa, 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 que me choco. Ahora. Estos colores son más fríos que en iRacing. iRacing son serán unos 3000K en la graduación y estos serán unos 6000, diría yo. Espérate, vamos a hacerlo bien. Vamos a cargar el perfil de volante
Esto es 480 grados. Vamos a ponerlo en 500, en 400, 565. Vale. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Eso es algo que este juego no hace bien. VR Factor se hace bien. Ah, con este también puede entrar a saco. Se ve que es más avanzado este coche aerodinámicamente. Y se va exactamente igual de frenada que el USF 2000 de eRacing. El sonido de este juego también es bastante mejor. That was a 51.81. No, este frena mucho mejor. Este tiene más grip. Ahí sí he hecho un bloqueo a posta. Este coche bloquea mucho menos. También puede ser reparto de frenada. Hasta el 1. The lap was a 54.22. Este tiene mucho más grip. Las vibraciones en el volante por los planos. Estos auriculares tienen más cuerpo el sonido.
Madre mía, madre mía. Las vibraciones del volante, tío. Voy a hacer el otro plan, la posta. Visualmente no se nota en el neumático. Hostia, pero el volante vibra que te cagas porque le he hecho un plano, tío. Hostia, qué guapo. Muy cago. Mira, 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 mira cómo es. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Espera, voy a saltar el volante para que lo veáis. Mira, mira. ¿Lo veis? ¿Lo veis la vibración? ¡Fua! Mira, mira. ¿Veis la vibración? Eso es por el plano que le he hecho, tío. Pues nada. Espero que os guste el vídeo. Y tema de audio. Sí, suena mejor. Los Razer suenan mejor. Los AirPods suenan con más definición, pero con un poquito menos de grave y menos tridimensionalidad. Seguramente es porque como estoy utilizando la tarjeta de sonido que traen los Razer, estarán configurados los altavoces que traen los auriculares para la ecualización propia de la tarjeta de sonido en modo THX, modo de sonido tridimensional 5.1, 7.1, no me acuerdo cuántos trae. Y los AirPods pues están más pensados para escuchar música. En cuanto al simulador en sí, hombre, el tema neumático, pues eso tendría que un piloto real, el único que tendría capacidad para decir cuál es más real que otro. Yo no he pilotado coches reales, con lo cual solo puedo sentir lo que transmite uno y lo que transmite el otro. Este transmite más grip, nota el reparto de peso, lo nota más. Lo notas los dos iguales, lo he probado en las curvas estas levantando gas y tal y pegando un tirón. Y se nota más o menos igual. Lo que se nota más diferente es el grip de los neumáticos en frenada. En frenada sí se nota menor grip en e-racing con respecto a R-Factor 2. No sé cuál es más real, ni tengo capacidad para decirlo, ni nada de eso. O alguien que haya corrido real con un coche en un circuito normal, tendría que probar los dos y voy a investigarlo. Voy a ver si conozco a alguien, que creo que conozco a alguien que ha sido piloto real de F3 en el campeonato de Europa y en el campeonato de España. Y voy a ver si ha probado los simuladores para que me diga cuál es el modelo de neumático que él cree que es más real. En fin, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.